El grupo Amanda Ye y el Teatro Oficial Juan de Vera siempre se llevaron de maravilla. Esta es la última actuación antes de la nueva conformación del grupo. El Teatro Vera de Corrientes lució nuevamente sus mejores galas para conjugar calidad musical y pasión correntina, una ecuación que refleja el nombre de Amanda Ye. La gente siempre espera y nos pide los temas que conoce. Por lo tanto, estuvimos con esos clásicos, además de repasar temas de nuestro último trabajo, que hace más de un año viene dando vueltas, señaló Hugo Escófano a los medios de prensa que se dieron cita en el lugar. Tú te quedaste a mirarlo. Amanda Ye, el grupo integrado por Hugo Flores, Pedro del Prado, Hugo Escófano, Rodolfo Flores y José Álvarez, interpretaron con ese estilo que el público ha sabido elegir y disfrutar cada uno de los temas de Pasión Correntina. Pasión Correntina es un material que cuenta con 15 temas, entre los cuales están Guitarras de Juventud, una obra de Marilí Morales Segovia y Pedro del Prado, Colonia Durán, de Diego Holzer y Mateo Villalba, y Puerto Corazón, del maestro Roque Librado González, además de Tiempo de Vigilia, una obra del carismático Mario Bofill y Pedro del Prado. Exigiendo que te diga no, te quiero. Que teníamos que ser fuertes, que un amor se va y otro llega siempre, siempre, pero qué tristeza cuando no estás y te quiero. Un cálido público acompañó al grupo Amanda Ye en esta nueva presentación en el Teatro Vera, que contó con invitados especiales de la talla de los Aloncitos.